El show de la mejor. Así es, y precisamente hablando del Festival de la Cumbia que se va a llevar a cabo el próximo 30 de noviembre, está con nosotros uno de los participantes, sin duda alguna, ajá, de los más esperados de ese día. Y aquí está Don Alberto Pedraza. Pero no viene solo, viene con media orquesta. ¡Ea! ¿Cómo está, Don Alberto? Bienvenido aquí al show de la mejor. Bienvenido, gracias por esta bienvenida que nos dan. Estamos muy, muy contentos porque vamos a platicar mucho y vamos a tocar poquito. Pues sí, oiga, y primero que nada yo tengo aquí una serie de preguntas que me encanta, que ya es como un confesionario que le hacemos para que la gente, aparte de conocer su música, pues conozca también parte de su historia y de su vida. Así que me tiene que decir en poquitas palabras cada pregunta que le voy a hacer. ¿Qué le viene a la mente cuando le digo Aragón, Ciudad de México? ¿Es donde vivo? Eso. ¿Las mujeres? No se acaban. ¿La religión? Sigue en toda la humanidad. ¿La música? Es mi vida. ¿Los premios? Pues, todos para mí. ¡Eso! Oiga, ¿la traición? No se debe de hacer. No se debe. ¿El odio? Tampoco. ¿La infidelidad? Menos. ¡Eso! ¿El llanto? Pues cuando dan un trancazo, sí, yo creo que... Cuando se vale, ocupa, ¿no? Se vale. Cuando se ocupa, cuando sí. Se ocupa. ¿Los aplausos? Bienvenidos, ¿eh? ¿Y la familia? Bienvenida también. ¿La muerte? Pues también bienvenida, porque pues sí. Todos vamos a ir para allá. Es cierto, claro. Como que el sentido de la muerte nos ha cambiado un poco. Parte todo, de la vida, ¿no? También como que es. Ya se va dando cuenta uno que pues sí es lo más seguro que tenemos, pero eso sí, hay que afrontarla y esperarla pues muy, muy, muy sí. Adelante, como dirían. Uno no sabe, pero estamos viviendo y nuestro destino, quién sabe cuál sea. Vamos a seguir tocando aquí en La Mejor, en el show. ¿Qué es lo más bonito para en este día? Uh-huh. Con Alberto Pedraza y todos ustedes. ¡Eso! ¡Bien dicho! Oiga, y precisamente parte de estas preguntas y de este confesionario es la música. La música que durante ¿cuántos años ha estado presente en su vida? 1970 inicié. Tocando el bajo y tocaba música de la Sonora Matancera. Ajá. Con esa música me inicié y para mí fue una escuela muy grande esa música. Tocar guarachas, tocar rumbas, tocar boleritos del grupo de la Sonora Matancera. Y la verdad, pues ahí... Fue mi escuela y de ahí he sacado mucha música ya mía. Qué bueno, porque la verdad es que nos gusta mucho esa música que usted ha sacado y por eso vamos a estar ahí presentes en este Festival de la Cumbia. ¿Y les parece? Porque vamos entre preguntas, tengo muchas preguntas, pero también pues aquí tenemos instrumentos. Pues no. Pero también podemos presentar a nuestro... ¡Claro! ¡Adelante! Usted, todo, por favor. Primero nos acompaña el día de hoy, ahí tienes tu micro. La acordeonista, ¿cuál es tu nombre, corazón? Fuerza. Yo soy Grisi Pedraza, saludos a todo el auditorio de La Mejor. ¡Eso! ¡Perfecto! Y la Grisi aparte baila bien, ¿eh? Oye, sí, baila y toca el acordeón también muy chido. También nos acompaña esta mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Aquí Ismael Guzmán, segunda voz en el grupo Alberto Pedraza. Saludos a todos. ¡Perfecto! Y por acá, don Alberto va a tener que compartir ahí, pero no importa porque es de la familia. Ya me comparte todo, hasta las deudas y todo. No hay problema. ¿Y cómo te llamas? Soy Alberto Pedraza Jr. y... Aquí soy el heredero de las deudas. ¡Perfecto! Oigan, ustedes trabajan en familia. ¿Ha sido difícil trabajar en familia? ¿Cómo es trabajar en familia? Pues muy bonito. Yo inicié solo. Ajá. Ya después ya ellos fueron llegando al mundo y pues ella cuando estaba chiquita me decía, yo quiero tocar en el grupo que estás. Y pues le dije a un familiar que si le daba chance, dijo, no. Sí, cómo no. Ahorita. Ahorita, espérame tantito, hija. Mujeres no. Mujeres no. En un principio se pensaba que no, ¿verdad? Sí, que las mujeres no podían tocar. Y luego ya, gracias a Dios, ya me salí de esa agrupación y hice el mío, mi concepto fue 2001, cuando nació Alberto Pedraza. Ajá. Y ahí fue donde yo la incluí en el grupo. ¿Y cómo fue para ti? ¿Si te paga y todo va? ¿O cómo? ¿O te hace de...? ¿O cómo ¿Te paga o te dice, tú me debes la vida? Es que yo, exacto, si yo trabajaba literal, con mi papá, no literal. Sé qué haría. No, sí, claro, sí me paga, pero luego cuando dice, híjoles, ahora no, dijo, no, papá, no te preocupes. No te preocupes, papá, no. Yo te apoyo. Hoy no comemos. Oigan, pues vámonos con la cumbia gabacha, ¿les parece? ¿Va? Para que toda nuestra gente que nos está escuchando aquí a través del 97.7 en el show de La Mejor, que le guste y que goza de su música, pues tenga la oportunidad de escuchar una probadita de lo que va a bailar. Que va a bailar el próximo 30 de noviembre. Sin duda alguna de las canciones que también, pues evidentemente ya es el himno, yo creo que de Alberto Pedraza, es la guaracha sabrosona. Claro. ¿Cuándo nace y cómo surge esta canción? Cuénteme. Guaracha sabrosona nace en el año 2002 porque
2001, primer tema que saqué, la gente no identificaba quién era Alberto Pedraza. Ajá. 2002, digo, tengo que hacer algo para que el público sepa quién es Alberto Pedraza. Hice La Guaracha Sabrosona, uh-huh, y de ahí quitamos la venda de los ojos al público sabiendo quién era Alberto Pedraza con ese tema. De verdad fue un tema muy... Sigue siendo muy grande ese tema, porque nos ha dado muchas felicidades, muchas satisfacciones y sinceramente, como dices, es el himno del grupo. Es el himno. Uh-huh. ¿No se enfadan de repente del himno? O sea, de repente, ya me lo pidieron. Como le pasa de repente a Belinda cuando le piden la de Zapito, que ya no la quiere tocar. Cosillas así. Le Zapito. Piden guaracha y usted la canta chido. Usted no tiene empacho entonces en tocar 20,855 veces la guaracha. No, al contrario, los primeros tiempos que fue su apogeo la guaracha, y sigue siendo, la tocábamos media hora, 40 minutos el tema y la gente no quería que acabara. ¿En serio? ¿En serio? Hacían como un mix, ¿no? Como se guaracha sabrosa, una versión extendida. Extendidísima, o sea, imagínense 40 minutos. Un set. Era casi de la guaracha sabrosona. Ya nos vamos, señores, ya acabamos. Gracias. Y todo, otra. ¿Cuál otra vez guaracha sabrosona? No, pero traemos más. ¡Guaracha! Pues se la voy a pedir yo también. Sí, ¿cómo la ves? Ese día no la tienes que pedir. No, se la va a pedir ahorita, de una vez. Bueno, también. ¿También? Te damos un pedacito. Como no me voy a enfadar, voy a querer ahorita. Y luego los 40 minutos allá la central de abastos. Con esa abrimos y cerramos. Mire, me quiero sentir muy orgullosa de decir que a lo mejor es la versión más corta de la guaracha que ha tocado. Sí, para que diga. No fueron 40. Tuvimos la versión extendida y también la versión corta. Traemos no fueron de 40 todo. Minutos, fueron 40 segundos. Exacto. Eso nos gusta. Y hoy, bueno. Ahora que están tan de moda estas colaboraciones, ustedes han hecho algunas colaboraciones, de hecho, que nos gusta, pero ¿hay alguna que usted quisiera grabar, a lo mejor que tenga como un sueño, que diga, yo quisiera grabar con ellos? Pues quisiera grabar también una colaboración con, aparte de que van a venir dos artistas colombianos con, uh-huh, otro, que esta persona, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Pedraza Junior. De la gota de... A Carlos Vives. Estaría Vives. No, el rey increíble. Con él y también, pues, con algún grupo de regional mexicano para que también esté. Estas fusiones, toquen, ¿no? Toquen mi música al estilo regional mexicano de banda y sería algo bonito también. Me gustaría a mí también, fíjate. Sí, estaría una interesante. Una. Con clarinete y todo. Ah, con la tuba. Trombones. También sería otra versión que sería bastante interesante. Cuénteme, ¿qué es lo más, el sacrificio más grande que ha hecho usted durante toda esta carrera, que pues ya tiene muchísimos años, desde 1970, imagínense? Uh-huh. Pues estar picando piedra tras piedra y seguir subiendo pendaños de escaleras para llegar a donde estamos ahorita. Gracias a Dios, no hemos parado, hemos estado innovando cosas a nuestro público, porque también innovar o morir. Claro. Claro, entonces seguimos innovando y pues nos ha resultado bien, el público nos ha recibido bien y seguimos todavía picando piedra, todavía no es el momento que ya está arriba, apenas estamos en un pendaño, vamos a seguir subiendo pendaños para estar un poco ya más arriba, a ver si logramos estar hasta la punta del... De la Latino, porque aquí la estamos viendo. Ah, no, aquí estamos el World Trade Center. Sí. Oiga, cuéntenos, ¿qué tema están promocionando actualmente? ¿Qué están haciendo actualmente? Estamos promocionando el tema de la cumbia de las estrellas con nuestro gran amigo Big Yavi, uh-huh, que de verdad está funcionando fuertemente. Esa es otra fusión que se hizo, otro sencillo por motivo de los 50 años de trayectoria musical de Alberto Pedraza. Entonces, está funcionando fuertemente, la gente nos está apoyando. Muchos likes al video y pues va bien, vamos bien, es lo que está promocionando. Ya está en todas las plataformas musicales, todas. Digitales, y lo pueden encontrar también el video en YouTube y todo. Y todo, como dice una tía. Y todo. Y todo listo. ¿Pueden cantar un pedacito para después irnos con la canción? Pedacillo. Claro. Con esa nos vamos a despedir. ¿En vivo o en directo? Ah, en vivo, ok. Nos despedimos con esta canción. Es cumbia de las estrellas, lo más nuevo que está promocionando actualmente Alberto Pedraza, claro, aquí en vivo en la cabina del show de La Mejor. No sin antes nosotros despedirnos también. Gracias. René. Muchas gracias. Gracias a todos, La Mejor, por ese ratito de cotorreo ya. Mucho cotorreo. Me gustó, ¿eh?
Venimos mañana. Ándale, pues. Estamos desde las 6. Pero ustedes van a tocar ahora y nosotros vamos a anunciar. Ándale, pues. Para el próximo 30 de noviembre nos vemos ahí en la Central de Abastos en este Festival de la Cumbia. Por supuesto, para bailar y cantar mucha música de cumbia sonidera. Usted recuerde que si quiere dinero y fama, que no lo agarre el sol en la cama y escúchenos mañana de 6 a 10 de la mañana en El Show de la Mejor. Y toque la campana.